ese movimiento indica esta idea de que tenemos que empezar a ver este río como una cuenca, tenemos que comprender que el Río Negro es un curso hídrico de agua, ya no es un río porque toda vez que se crean las represas el río pasa a estar regulado por el hombre, ¿no? El caudal del río. Y este Río Negro proviene de un lago Nahuel Huapi, que desemboca a su vez en un río Limay, y luego el Negro, y por el otro lado el río Agrio, que confluye en el río Neuquén, y el Neuquén al Negro, y una cantidad enorme de vertientes superficiales y también subterráneas, que hay que empezar a comprenderlas dentro de la cuenca, que provienen de la cordillera, que provienen de la meseta de Somuncura, que provienen de la estepa. Todas en su conjunto, todos esos cursos hídricos superficiales como subterráneos integran una única cuenca. Es muy importante que comprendamos este concepto como para entender de que el agua que arriba a nuestra región de Patagones y de Vierma es la misma agua, es exactamente la misma agua que surcó los ríos del Agrio, el Neuquén, el Nahuel Huapi, el Limay y cada uno de los tantos lagos y vertientes y ríos que confluyen allí. Tanto como para entender de que si en algún tramo de esta cuenca están envenenando el agua, es la misma agua que va a llegar acá contaminada. Que la cosa no pasa solamente por localismo de lo que vemos aquí adelante. Y este bendito y maravilloso río, a lo largo de los años, sobre todo a partir de la construcción de las 5 represas, comenzó a tener una transformación física, química y biológica enorme, fundamentalmente porque las represas cortaron el caudal de agua, el caudal natural de agua. Los sedimentos sólidos empezaron a quedar en los embalses y este río se convirtió en un curso de agua transparente con todos los inconvenientes que eso genera porque hay mayor paso de luz, hay mayor actividad fotosintética, hay mayor generación de vida, y al haber más vida también hay más muerte, y bueno, se empieza a generar un proceso de creación de algas, porque también el caudal del río está regulado por estas represas y está dado en función a la energía eléctrica a abastecer a las grandes ciudades y no a cubrir la capacidad homeostática, el caudal ecológico del río, el agua suficiente como para que el río tenga vida. El agua es al río lo que el aire a los pulmones. Y este río que nosotros vemos aquí ancho y caudaloso y maravilloso es así porque está contenido por el mar. 70 kilómetros para arriba, este río se cruza caminando. Hay tramos del río que tienen ya tantas algas que los remeros de la regata Neuquén-Vierma no la pudieron cruzar porque se les trababan las algas entre los remos. Y sumado entonces a este tema de no tener caudal y recibir las 70 millones de fuentes cloacales crudos por día de Neuquén, más Chipoleti, más los efluentes industriales de la planta PIN de Neuquén, que prácticamente no funciona, que hay denuncias y que, bueno, fueron denuncias que no fueron consideradas sobre la contaminación que genera. Bueno, hacen que este río lamentablemente esté enfermo y que tiene un proceso patológico que es enorme con relación a los que ya vivimos más de 60 años y conocemos este río como es. Entonces eso no puede sostenerse, no puede admitirse, sobre todo las nuevas generaciones. No se puede naturalizar que el río es así. El río este no es así. Entonces, bueno, también es cierto que existe una estructura
de corrupción, de complicidad, de silencio y de hipocresía alrededor de lo que es el sostén de la naturaleza de este río enorme, donde el concepto de utilizar agua para sacar petróleo ya es como un punto de inflexión que nos tiene que hacer a la reflexión para decir, bueno, hasta acá no, ya no más. Agua por petróleo no. Porque este tema del fracking, de la fractura hidráulica horizontal, consume enormes cantidades de agua que se usa, que se contamina y que se pone en riesgo de contaminar en forma permanente, que es lo que va a explicar Eduardo. Y bien, un proceso de contaminación y enfermedad que también van a estar los amigos de Allen explicando cuál es la realidad de los pozos petroleros por fracking entre los frutales, entre la población y demás. Entonces, lo nuestro es generar un estado de conciencia de cada uno para que cada cual en su propio ámbito sepa lo que pueda llegar a hacer con esta cuestión. Ese es el tema por el cual estamos unidos por las aguas de la cuenca Curulebú y en este momento en una tarea de detener el fracking. Petrobras y toda esta cuestión de Petrobras es exactamente igual que Vaca Muerta. Utilizan la misma agua. Entonces todo se reduce a términos geopolíticos de la provincia de Río Negro, pero resulta que la provincia de Neuquén tiene 17 petroleras operando por fracking. Ya, después de Chevron. En fin, bueno dejo con Miguelina. Miguelina y Rodrigo. Vamos a presentar al ingeniero Eduardo Delía, quien es el que va a dar la conferencia sobre el método de fractura hidráulica fracking, el colectivo social y ambiental unidos por las aguas de la cuenca Curulebú, que se formó hace muy poco tiempo. Es una experiencia colectiva que estamos haciendo nueva, tratando de construirlo desde un lugar horizontal, y en este sentido me parece importante destacar esa construcción entre todos los que estamos tratando de llevarlo adelante. Hay varias organizaciones y diferentes actores que están dentro de este colectivo, y antes que nada, antes de pasar a la presentación de Eduardo, quiero agradecer todas las contribuciones que hubo para que esto se pudiera realizar, agradecer a Radio Encuentro, agradecer a NTV, a los trabajadores del canal que están acá registrando la conferencia, y a, bueno, me estoy olvidando, pero seguramente que UNTER y ATE, que están colaborando y que colaboraron con el traslado de los compañeros de Allen, también a DUNC, UNTER, a DUNC y ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, colaboraron tanto en los pasajes de los compañeros de Allen como el alojamiento. Creo no olvidarme de nada más, sino algún compañero que me diga lo que me estoy olvidando. También agradecer al Centro Municipal de Cultura por haber dado hoy la sala al Cine Diagetti. Bueno, espero no olvidarme de nada. Bueno, ¿quién es el ingeniero Eduardo Delías, integrante de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, con una vasta trayectoria? Es ingeniero en petróleo de la UMPA, analista en petróleo y gas de la UFPA, docente de la UMPA y del Instituto Superior de Educación y Tecnicatura en Gerenciamiento Ambiental de Río Gallegos. Tiene maestría en energías renovables en España, evaluación de impactos ambientales en México, tratamiento de residuos sólidos, introducción al análisis ambiental y en prácticas profesionalizantes ambientales 1 y 2. Esto es para presentarlo al ingeniero, y también una vasta trayectoria de lucha. Y bueno, después del ingeniero Eduardo Delía van a estar los compañeros de Allen, Lidia y Juan Carlos, que también tienen una trayectoria de lucha. Ellos pertenecen a la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen, también como dije, y ellos también van a estar explicando un poco los impactos que está teniendo en este momento la actividad del fracking, de la fractura hidráulica dentro de las chacras de Allen. Así que bueno, ellos se van a detener en ese punto, y agradecemos a todos haber venido
apareciendo, donde está el daño ambiental y también otras problemáticas sociales y políticas. ¿No? No. Dos palabritas nada más, contaros un poco que en realidad el colectivo nace de alguna manera alarmado por la discusión del contrato de la provincia de Río Negro con Petrobras. ¿Por qué nos alarmamos? Porque básicamente vimos que la única discusión pasaba por cuánto dinero podíamos tener, ¿sí? Con una discusión absolutamente simplista acerca de la remediación ambiental, cosa que no existe en la comunidad fracking, que no es posible. Y bueno, nosotros, varios de nosotros somos docentes y estudiantes de la universidad, preocupados también porque nuestra universidad, la Universidad de Comahue, forma ingenieros en petróleo que trabajan en fracking, por lo tanto también nos interesaba discutir la política de la función social de la universidad. Hicimos una primera reunión, vimos con mucha alegría que éramos muchos los interesados, los preocupados por esta problemática, y a partir de ahí ya dejó de ser solamente un grupo universitario, y realmente somos muchos los que estamos trabajando en diferentes sectores, nuevamente para poder mostrar lo que realmente el fracking es, no quedarnos solamente en los discursos simplistas, en los discursos de la clase política que son absolutamente vergonzosos, ¿sí? La última discusión que se dio en la legislatura se rechazó por ahora el contrato con Petrobras, pero no estamos para nada tranquilos porque sabemos que las iniciativas existen en este sentido de continuar con Petrobras con cualquier otra transnacional. Por lo tanto, digo, este es un camino que recién se inicia y esto es un acto importante para nosotros, no solamente por la cantidad de vecinos que se han acercado, preocupados, sino también nuevamente porque este es el comienzo de un camino, es un camino largo, importante, y hay que cambiar. Yo creo que lo importante es esto, cambiar la perspectiva del análisis que se hace ahora y de realmente una verdadera discusión. Y agregar nada más que no solamente en el colectivo estamos viendo el tema del fracking, sino que también hay otros temas que interesan al colectivo, que tiene que ver con soberanía alimentaria, pero ahora me estoy olvidando seguramente de algo, pero son varias las problemáticas que se van a tratar, que no solamente el fracking, ¿no? Sino que también están las otras. Eso no es. Bueno, dejamos a los Bueno, agradecer al colectivo la invitación, espero ser digno de sus expectativas. La idea es mostrarles un momentito, venga más adelante si quieren, acá hay lugar. La idea es mostrarles en líneas generales de qué consiste esta nueva técnica del fracking y los riesgos que esta técnica implica. Ustedes se preguntarán por qué un ingeniero en petróleo habla más de una técnica extractiva de petróleo. Pues yo también lo pregunto. Considero que voy a tratar de mostrárselo. El petróleo llegó a un techo de producción en el mundo en el cual hoy estamos en una especie de meseta. El petróleo se acaba, el petróleo se acabó en Argentina, el petróleo se acabó, se está acabando en el mundo, y bueno, hemos logrado hoy los seres humanos llegar a los niveles de tecnología y de confort que tenemos gracias al petróleo, y hoy tenemos que pensar en otras fuentes de energía y no seguir buscando, manteniendo una matriz energética insostenible. Pero eso lo vamos a ver con el correr de las diapositivas, que no quiero pasar más rápido para no ser muy cansador al respecto. No obstante eso, uno siempre dice las preguntas al final. Por ahí al final se las olvida. Si en algún momento alguna diapositiva no entienden, levánteme la mano y tratamos de resolverlo. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, sí, pertenezco a una asamblea ambiental, un grupo de ambientalistas que somos de Río Gallegos. Nosotros nacimos con una. Siempre uno nace con algún problema ambiental y después termina llevándoselos a todos, ¿no? A todos los problemas ambientales para tratar de solucionarlo. Termina con el vaciadero y termina con la recolección de la basura y con el tema de la persecución a los perros. Y bueno, también con un montón de. Nosotros nacimos con lo que consideramos uno de los mayores impactos que va a haber, por lo menos regionales en Argentina, que es la usina termoeléctrica carbón de Río Turbio, no sé si la habrán escuchado nombrar.
Para que se den una idea, son, por su chimenea va a emitir 6 veces lo que hoy emite la ex Bosnia, las pasteras, que tanto conflicto ocasionaron entre Uruguay y Argentina, ¿no? Sin embargo, tenemos allá en Río Gallegos, obviamente, somos mucha menos gente que lo que se... que es lo que la región de Gualeguaychú, entonces por ahí el peso no es lo mismo. Y es Santa Cruz, que también es otra cosa. Y nosotros nacimos con eso. Y bueno, fuimos incorporando un montón de problemáticas ambientales, entre ellas la fractura hidráulica, a pesar de que la provincia de Santa Cruz, por ser una provincia petrolera, solo se han construido 3 pozos de fracking y son exploratorios. Todavía no está desarrollado, como en el caso de Neuquén o en el caso de Río Negro. Para una pequeña introducción, ¿por qué toda esta vorágine del fracking? ¿Por qué llegamos a esto? Si yo le preguntara cuál es el principal recurso que tienen los seres humanos, lo tengo él, me va a decir agua, seguro. Y es probable que tenga razón, pero desde el punto de vista termodinámico, el principal recurso que tenemos los seres humanos es la energía. Porque somos seres humanos, pero en definitiva somos una máquina térmica, visto desde el punto de vista termodinámico. Necesitamos alimentos, que es nuestra fuente de energía, para poder subsistir. Sin energía no hay nada. Y la única fuente de energía que hemos tenido los seres humanos a lo largo del tiempo ha sido el sol. Sin el sol no hay posibilidades de existencia de vida. Si quieres, esperamos el equipo de agua. Sin el sol no hay ninguna posibilidad de existencia de vida. Ahí van relacionadas todas las fuentes de energía, incluso el petróleo. El petróleo son bolsas que el sol pudo acumular debajo de la Tierra, pero su origen es el origen solar porque es el origen orgánico. Hay uno de los biólogos muy conocidos para quienes han seguido carreras relacionadas con la biología, que es Odum. Odum, conocido como el padre de la economía ecológica, dice que el punto de partida... esto lo puedo dejar. Ahí estamos. Hola. Más que nada para que se le grabe... desaparecen
normalmente son por cuestiones termodinámicas. A pesar que seguramente si usted le pregunta a un profesor de historia, va a decir, bueno, empezaron los conflictos, este se peleó con este otro, se separaron. Les doy el ejemplo del Imperio Romano. El Imperio Romano fue creciendo. Estuvo cerca de 12 siglos, pero son 300 años, 3 siglos apenas los que tuvieron su mayor apogeo. ¿Qué sucedió? Llegó un momento que ellos iban apoderando de territorios, conquistando nuevos territorios, apoderándose de sus energéticos. Y sus principales energéticos eran dos: los esclavos, que era la mano de obra gratis que tenían, y por otro lado, el alimento, que en ese momento era el trigo. Ahora, cuando ya se apoderaron de todos los territorios que pudieron apoderarse y se quedaron con territorios que ya no se podían, no se dejaban conquistar, dejaron de tener esos ingresos monstruosos que venían teniendo en esa época de conquista. Y Roma dejó de tener esos ingresos. En esto de los planes sociales, fíjense que ya existía en la época romana. En Roma, por el hecho de ser ciudadano romano, se les daba a los ciudadanos una bolsa de trigo. Y se dio esa bolsa de trigo por el solo hecho de ser ciudadano romano durante 50 años. 50 años, imagínense, en esa época eran casi dos generaciones. Llegó un momento que esta falta de recursos hizo que ya no se les diera trigo. Esa falta de recursos hizo que se bajara, y se bajaran notoriamente los sueldos, las jubilaciones de los soldados romanos que habían luchado en esas conquistas de nuevos territorios. Y eso hizo, obviamente, que al reducirse todo esto, generara conflictos sociales que después los historiadores saben mucho más que ellos, terminaron dividiendo a Roma en dos y después desapareciendo, a pesar de haber existido durante 12 siglos. De la misma manera han caído todas las civilizaciones. Y fíjense esta otra civilización, que es la que estamos ahora, ¿no? Esta es la civilización de la era de los combustibles fósiles. Nuestra civilización va a desaparecer, la civilización, no quiere decir que desaparezcamos nosotros, pero seguramente va a desaparecer. El tema es decir, bueno, ¿en qué lugar estamos? Pero estamos muy cerca de esta cresta y vamos a caer de la misma manera como que subimos. Esta de todas las civilizaciones ha sido la más vertiginosa. No se asusten con eso, no significa que se viene el fin del mundo. Se viene el fin de una civilización, vamos a vivir de una manera muy diferente. Va a aparecer otra, seguramente mejor, peor, igual, no lo sé, pero distinta. No creo igual, pero sí distinta a esta que actualmente conocemos. Si la viéramos a lo largo de la historia, 10.000 años antes y 10.000 años después de la era de Cristo, es apenas una pequeñísima fracción esta era en la cual hemos usado el carbón, el petróleo y el gas natural como principal fuente de energía. Fíjense esto, en la sociedad primitiva, que aparece un 2, serían 2.000 kilocalorías por persona, era lo que necesitaba, no era lo que necesita cualquier ser humano, puede decir un médico, un nutricionista, ¿no? Con 2.000 kilocalorías por persona, una persona puede alimentarse perfectamente, algunos por ahí excedemos un poco. Pero eso es lo que necesitaba la sociedad primitiva. Hoy, no es que consumimos 240.000 kilocalorías. Estas 240.000 kilocalorías están incluidas en la vestimenta que usamos, en el transporte, en la luz que encendemos. El consumo de energía por habitante ha crecido exponencialmente. Pero la cantidad de habitantes que había en el planeta en la edad primitiva era muy diferente a los 7.000 y tantos millones de habitantes que hoy tenemos en nuestro planeta. Y obviamente eso lo sigue haciendo insostenible. Hoy, biológicamente, biodiversidad, estamos consumiendo un planeta y medio. ¿Qué significa eso? Que todo lo que le sacamos al planeta en biodiversidad durante un año, el planeta necesita un año y medio para reponerse. Se estima, esto lo pueden ver en los informes que se hacen cada dos años, que se llama Planeta Vivo, se estima que para el año 2030 vamos a necesitar dos planetas para poder abastecer nuestras necesidades de biodiversidad, o lo que es lo mismo, todo lo que le saquemos al planeta en un año, el planeta necesitaría dos años, pero no le damos esos dos años. Visto desde el punto de vista financiero, podríamos decir que al planeta le estamos consumiendo los intereses más parte del capital. Fíjense, esto es una matriz energética. ¿Cuáles eran los principales energéticos que había en 1851 en Estados Unidos? Fíjense que casi todas renovables, 53% en el caballo, un 13% los humanos, estos obviamente son esclavos, ¿no? Un 9% energía hidráulica, algo de madera, muy poco de carbón mineral y algunas otras fuentes de energía. Esa es la energía que más o menos esta matriz energética se mantenía en el resto del planeta.
Fíjense la matriz energética actual en el planeta. 10% de carbón, 50% casi de petróleo, un 25% de gas natural, un 11% de nuclear y apenas un 7,6% de energías renovables. Esto es lo que lo hace insostenible. Hoy estos recursos ya no alcanzan para todos y hemos llegado a un techo de producción. En Argentina la cosa no varía. En la que veíamos anteriormente, el 80% de la matriz energética era gas y si sumamos el gas con el petróleo. En Argentina, peor aún, tenemos casi el 90% basada en los hidrocarburos, ¿no? Basada en el gas y en el petróleo. Hoy esto está... lo único que hemos hecho durante los años es aumentar la cantidad de gas natural, pero en definitiva sigue dependiendo de los hidrocarburos. Esto es insostenible, no podemos sostenerlo más porque no lo tenemos. Hoy estamos importando gas, ustedes lo saben, estamos importando petróleo. Lo que tenemos que hacer es cambiar esta matriz energética y no seguir intentando mantenerla porque buscando más petróleo de la roca, lo único que vamos a hacer es que algún día eso se va a acabar y vamos a estar otra vez en la misma situación sin la posibilidad de conseguir absolutamente nada. El gran problema de del uso de estos hidrocarburos es que los quemamos. Cuando hay petróleo tiene usos de los cuales no puede ser reemplazado, que son los plásticos. Los plásticos no pueden ser reemplazados por otra cosa más que por petróleo, no se conoce otra forma. Lo que no podemos hacer es seguir quemándolo por varias razones, no solamente porque no lo tenemos, sino que incluso por los efectos ambientales que esto sigue provocando. Y hablamos de reservas, o nos hablan de reservas. Uno de los grandes geofísicos, estudioso de lo que es justamente el techo del petróleo, dice que las reservas son un cheque en blanco que ningún auditor puede llegar a comprobar sus fondos. Entonces escuchamos permanentemente, las reservas son de tanto. La única forma de saber las reservas, en definitiva, es con el tiempo, si lo que dijeron antes es verdad. ¿Se acuerdan cuánto hace? En la época de Lula estaba de presidente de Brasil, cuando se había anunciado que las costas brasileras, las costas de Victoria, iba a ser el Kuwait de Sudamérica. El gobierno siguiente, Dilma Rousseff, estaba con el fallecido presidente Chávez haciendo acuerdos para importar petróleo de Venezuela. El Kuwait de Brasil no era tal. ¿Se acuerda lo que era Vaca Muerta que les habían planteado? Los yacimientos más grandes de gas. Sin embargo, seguimos importando gas. El jueves pasado estuve en una charla del Instituto Argentino del Petróleo, en el cual uno de los integrantes del Instituto Argentino del Petróleo, que obviamente no habla mal del fracking, ni en su charla no de fracking, él confesó que YPF necesita en Vaca Muerta 225 años para pagar los gastos que ha tenido hasta el momento con la actual producción. O sea que obviamente ninguno de ustedes encararía un negocio que lo va a recuperar dentro de 225 años. Sin embargo, el país lo está haciendo. O sea que hablar de reservas normalmente termina siendo esto, un cheque al cual ningún auditor puede comprobar realmente los fondos. Había un señor que se llamaba King Haber, de los Estados Unidos, un geofísico, y en el año 56, si se acuerdan, si ven las películas del año 56, van a ver esos Chevrolet, esos Ford, esos Dodge, unos motores grandísimos, con unos consumos monstruosos. En Estados Unidos podían pensar cualquier cosa, pero jamás iban a pensar que el petróleo se iba a acabar. La cantidad de combustible que había parecía ilimitada. Sin embargo, en ese momento, cuando todo el medio norteamericano pensaba que el combustible jamás iba a acabar, King Haber dijo, muchachos, analizando los yacimientos que tiene Estados Unidos, esto en el año 70 se nos acaba. En el año 70 la producción de petróleo se agota y ahí, a partir de ahí, empieza a caer. Por supuesto que nadie le creía. Sin embargo, en el año 70 Estados Unidos llegó al pico de producción y a partir de ahí empezaron los problemas para Estados Unidos porque obviamente desde esa época tuvo que empezar a importar para poder cubrir la demanda que tenía su país. Fíjense los crecimientos exponenciales que habían tenido. En los primeros 100 años, desde 1859, que se considera comenzó la era del petróleo en Estados Unidos, hasta el año 59, en esos 100 años se consumieron la mitad de lo que se había consumido hasta el año 70. El crecimiento del consumo de los hidrocarburos
no solo en Estados Unidos, sino en el mundo ha sido exponencial. Fíjense, en 100 años se consumió lo mismo que en 10. Algo parecido a lo que hizo King Haber, lo hizo el que hablaba de las reservas, que son un cheque que ningún auditor puede comprobar, lo hizo Campbell también junto con la red, y estudiaron 18.000 grandes yacimientos en el mundo, o sea, estudiaron muchos yacimientos, no pozos, estamos hablando de yacimientos, y ellos en el 98, con tecnologías muy diferentes a las que tenía el pobre King Haber en el año 56, o sea, elementos de computación y programas, pudieron predecir que el techo se iba a encontrar en el 2010, hace 4 años atrás, el mundo iba a llegar al techo de producción de petróleo. Esto no solamente lo hicieron ellos. Todo lo que ven acá es una maraña de curvas, que no se ven muchos detalles. Todos estos han calculado cuándo se llegaba al techo de producción de petróleo. Esto, que es el valor medio, entre el 2010 y el 2012. Ya hemos llegado al techo de producción de petróleo, ya hemos llegado al fin de la era del petróleo. Estamos pasando, en todo caso, una meseta que, y eso lo aprecio yo, no es algo que dicen ellos, pero supongo que también lo piensan, una meseta en la cual todavía no se ha disparado la diferencia entre la demanda, esa brecha entre la demanda y la oferta, que cuando más grande se empiece a hacer, los precios del hidrocarburo obviamente van a empezar a subir. Y se va a acabar el petróleo. Acabarse el petróleo no va a significar que vayan a la estación de servicio y no van a tener, le van a decir, no tengo más, porque se acabó. No, le van a decir, vale $10 el litro, no lo puedes pagar. Esa brecha va a manifestarse con precios excesivamente altos, imposibles de pagar. Y mucho más difíciles van a ser las situaciones para quienes tienen una dependencia muy grande de los hidrocarburos. Argentina la tiene en un 90%. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Lo entienden seguro? Fíjense, esto lo pueden bajar de IAPG, desde el año 1911 hasta el 2011, pero en todo caso es más o menos lo mismo, son los últimos 100 años de producción de petróleo de Argentina. El techo de producción ha sido más o menos entre el 97 y el 98, ese fue el techo de producción de Argentina. Privatizaciones, pedido de inversiones, estatizaciones, todo lo que quieran. Esta curva sigue para abajo y va a seguir para abajo. Y esto pasó con el gas, la única diferencia es que en vez de ser el año 98, en el caso del gas, más o menos fue el 2003, 2004, el techo de producción, siempre la reserva del gas, como dependía de los gasoductos, empezó a explotar un poquito después, por eso el techo de producción está corrido con respecto al petróleo. Lo que les planteé ahí hasta ahora es por qué salen ahora con esto del fracking, porque estamos en una situación realmente complicada. Y me preguntarán, lo dice Campbell en alguna de sus charlas, ¿por qué los estadistas, si saben esto, no lo dicen? ¿Por qué esto no es común? Es decir, estamos en un techo de producción y vamos a estar en graves problemas. Porque esto no tiene solución. No hay solución, no hay forma de reemplazarlo y no hay forma de parar el consumo de petróleo. Entonces los estadistas prefieren no hablar de un problema al cual no le pueden dar solución y tratan de seguir adelante en la medida que pueden y que el problema le caiga al que le caiga. A alguien seguro le va a caer. Bueno, en función de esta situación que está el mundo y que está el país, comenzó a extraer la roca de lugares donde hasta ahora nunca se había extraído petróleo. Les explico lo que es una... Hay dos tipos de yacimientos, más o menos. Los llamados convencionales y los llamados no convencionales. Los no convencionales son muchos. Los convencionales se podrían decir unos otros. El petróleo se formó, es de origen orgánico, no es necesariamente de los dinosaurios, sino eran miles y millones de organismos vivos que quedaron atrapados dentro de una roca, producto de movimientos telúricos que ha tenido la Tierra, estamos hablando de 200, 300 millones de años atrás, y al estar atrapados con grandes presiones, sufriendo altas temperaturas y sin la presencia de oxígeno, en lugar de podrirse, como se descompone cualquier elemento orgánico, se terminó transformando en petróleo. Este petróleo quedó ahí atrapado en la roca, muy difícil de poder extraer.
Pero la naturaleza, a través de los movimientos telúricos, ha hecho que esa roca se fisurara, se rompiera, se agrietara y liberara a este petróleo. Cuando, para que tengan una idea, cuando hablo de petróleo y de gas, es lo mismo. El gas es lo mismo que el petróleo. Podríamos decir, una forma fácil de entender, el gas es más viejo que el petróleo. Todos los petróleos se van a terminar transformando en gas algún día. Pero en definitiva, petróleo y gas es la misma cosa. Todo eso que se fue formando acá, petróleo y gas, dependía del tiempo, se fue liberando cuando esa roca se rompió. Esa roca, en la cual estaba, era una roca que si bien tenía poros donde estaba el gas y el petróleo alojado, no tenía permeabilidad, o sea, esos poros no estaban conectados entre sí como están conectados en una esponja. Mira, cuando pone una esponja debajo de la canilla, el agua la atraviesa y cae para abajo. Tiene un montón de poros y esos poros están conectados. No pasará lo mismo en la zona donde el petróleo se formó. Sí pasa en la zona donde está el techo de estas formaciones de petróleo o de roca generadora. En ese techo sí nos encontramos con arenas. Entonces el petróleo que se fue liberando por fracturas, por fisuras, por agrietamiento, fue migrando, fue navegando, fue migrando dentro de estas formaciones hasta llegar a encontrarse con un techo. Cuando se encuentra con un techo no puede seguir subiendo y se empieza a acumular en ese sitio, en esas arenas, se empieza a acumular. Eso es un yacimiento convencional. Eso es lo que hasta ahora la humanidad ha explotado y eso es lo que ya se acabó. Esos yacimientos convencionales. El sitio donde el petróleo subió, 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 después de liberarse de esa roca generadora y llegó hacia el techo y no pudo subir más. En algunos casos subió, sí, en algunos casos subió y en muchos casos subió. De hecho, la tercera parte de las reservas de petróleo del mundo han llegado a la superficie formando lo que se llaman arenas bituminosas, que les voy a mostrar una foto, que son petróleos que llegaron hasta la superficie, se formaron grandes lagunas, por supuesto estamos hablando de millones de años atrás, y hoy se formó una especie de brea, que es una de las explotaciones más contaminantes, que hoy tiene mucho más contaminante que cualquier actividad minera, y ya se las voy a mostrar. Estos petróleos alojados en esas trampas, porque así se los llaman, son los petróleos convencionales, como les decía, que hemos explotado hasta el momento. Como esto se nos acabó, vamos a hacer lo que la naturaleza no hizo. Vamos a romper, a agrietar, fracturar, hacer fracking de esta roca para tratar de extraer lo que la naturaleza hasta ahora no pudo hacer. ¿Lo van entendiendo la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo llegamos? Muchos de ustedes lo conocen. Esto es un trépano. Esto es la mecha, vendría a ser, de un equipo de perforación. Esto va en la punta y lo que va haciendo es horadando la tierra, tratando de hacer un agujero hasta llegar a las formaciones que a nosotros nos interesan. Vamos a ver un pozo, les voy a mostrar simplificadamente un pozo convencional, vertical. Primero, lo primero que se hace una perforación tratando de llegar a atravesar las formaciones de agua dulce. El objetivo de hacer esta perforación es aislar estas formaciones de agua dulce con el pozo donde se va a extraer petróleo. Esto, muchos de los viejos pozos de YPF, hablo de la época del 60 y de otras compañías petroleras que los hicieron, no tenían esta cañería de seguridad o cañería guía, o cañería que aísla estas formaciones de agua, lo que ha hecho que muchos acuíferos en mi provincia, sobre todo en el norte de mi provincia, en la zona de Las Heras, de Pico Truncado, ha generado gravísimos problemas de contaminación en las formaciones de agua dulce, producto a que estas cañerías no llegaban a atravesarlas y aislarlas del propio pozo. En mi provincia tienen 500 metros, pero en otros lugares pueden tener más y en algunos casos menos. Eso varía de acuerdo a dónde están las formaciones de agua y tiene más o menos unos 40 centímetros de diámetro. Se baja una cañería, es lo que vieron ahí, bajar una cañería, ¿bien? Y después esa cañería de abajo hacia arriba se llena con cemento. Entonces queda la cañería pegada a las paredes y las formaciones de aguas aisladas del pozo. A partir de ahí se continúa la perforación hasta las formaciones de interés. Las formaciones de interés normalmente, y no le digo, no es una regla, se encuentra el gas arriba, el petróleo y el agua abajo. Muy esquemas esto. Entonces cuando ya se llega a las zonas de interés, se vuelve a bajar otra cañería desde la boca hasta esas zonas. Se llena de cemento, esta vez solamente las zonas de interés. Acá ya estamos hablando de profundidades que pueden andar en 1.500, 2.000, 3.000 o 4.000 metros. Se llena de cemento las zonas
las zonas que son las de interés comercial, se hace lo que se llama punzado, se baja un elemento que se llama cañón, o riestra de cañones, se hacen unas perforaciones que atraviesan la cañería, el cemento, y se meten dentro de la formación. Lo que se hace acá es, se construye una bombilla del lado de adentro. Es una bombilla con la que metemos dentro del mate, construida del lado de adentro. Luego que se perforó y se punzó la formación, se baja lo que se llama una cañería de producción, la cañería por la cual se va a extraer el petróleo. El petróleo, por eso es punzado, entra dentro del pozo y se extrae por la cañería. Líneas generales, así, un curso de perforación rápido, pero líneas generales, para quien no lo conocía, esto es un pozo de petróleo, más o menos parecido a los de agua, más o menos, y ¿cómo es? Pero un pozo convencional, esto es un pozo vertical. Ahora, bueno, algunos dispositivos, estos son los cañones que les decía, donde se disparan, tienen unas cargas explosivas que se disparan y se atraviesan la cañería. Esto no genera, no es una explosión como una minera, nunca van a, pueden estar arriba del pozo que no escuchan ni el ruido, es algo que ocurre allá muy abajo. Acá tienen otros, algunos dibujos de algunas compañías, esto es una riestra, esto es un cañón, ¿no? Disparan hacia varios lados, provocando estos punzados. No genera ni sismos, no genera ruidos, esto no se haga un problema que no afecta a la superficie absolutamente nada, ni se van a dar cuenta cuando se haga un punzado. Te lo doy para aclarárselo. Y después en la superficie se ponen aparatos de bombeo, armaduras de surgencia, o árboles de Navidad, como se lo llama, cigüeñas, que son los dispositivos que terminan extrayendo el petróleo o el gas, llevándolo a los sitios de consumo o de almacenamiento. Yo les dije que el petróleo migraba si estaba una roca porosa, que tenía poros, donde estaba alojado el petróleo, pero a su vez que era permeable, que esos poros estuvieran conectados entre sí. Esto, un suelo arenoso, lo tienen las formaciones convencionales, los sitios donde existen las trampas de petróleo, son formaciones de este tipo, son arenas que tienen espacios en los cuales el gas o el petróleo están alojados. En las formaciones de suelo arcilloso o de arenas extremadamente compactas, no, los poros son extremadamente pequeños y en la mayoría de los casos ni siquiera están comunicados entre sí, lo que hace que el petróleo no migre. Entonces las técnicas de extracción ya son muy diferentes. Con el punzado, ese que habían visto en el pozo, no alcanza para poder extraer el petróleo. En las formaciones porosas impermeables, el petróleo circula dentro de esos granitos de arena porque tiene espacio para poder hacerlo. En las formaciones porosas, pero impermeables, no tiene, está alojado en determinados lugares, pero no tiene la posibilidad de comunicarse. Entonces, cuando se hace un punzado, solamente se va a extraer lo que está alrededor, pero lo que está más allá no viene hacia el pozo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se perfora, pero esta vez se perfora horizontalmente, o sea, primero verticalmente, obviamente, pero después horizontalmente, tratando de enhebrar todos estos lugares donde está el petróleo alojado. Una vez que enhebré la mayor cantidad posible, hago varios punzados, tratando de abarcar la mayor cantidad posible, pero así todo, solamente podría traer el petróleo que está en este sitio, pero el petróleo que está más arriba no podría llegar. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora hago la técnica de fractura. Le inyecto agua con productos químicos a muy alta presión y arena. Lo que hago es abrir esos punzados, hacerlos más grandes, introducir la arena dentro de ellos para que después no vuelvan a cerrarse, agregarle algunos productos químicos que sirven para mejorar la bombeabilidad, incluso en algunos casos para disolver la roca, y con eso lo que logro es incrementar la permeabilidad de esa roca que era impermeable, hacer lo que la naturaleza no había hecho en esa roca y poder extraer el petróleo y el gas. Esto es fracking. Esta es la técnica de fracking. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no puedo medir la magnitud de la fractura. Y eso es confesión de las propias de los propios ingenieros que hacen fractura hidráulica. No puedo saber hasta dónde voy a llegar con la fractura. Es como si nosotros rompiéramos un vidrio y de antemano pudiéramos saber hacia dónde van a ir todas esas fracturas al cual el vidrio
que le vamos a provocar el virus cuando le tiramos una piedra o le pegamos un golpe. Le dije yo que esta fractura se hace en formaciones porosas, pero no permeables, que es la llamada roca madre, la roca que generó al petróleo. Todas estas rocas madres, su techo, son de arenas porosas y permeables. Si alguna de estas fracturas llega a la superficie de esta roca madre y se comunica con estas formaciones de arena, lo más probable es que haga lo que les mostré en las otras diapositivas, lo que hizo la naturaleza. El petróleo empieza a migrar y empieza a subir. Yo les dije que la tercera parte de las reservas de petróleo del mundo son arenas bituminosas que llegaron, son petróleos que no encontraron un techo y llegaron a la superficie. ¿Qué significa eso? Una simple estadística. Si la tercera parte no llegó a la superficie, de cada tres comunicaciones de esta formación con las arenas, de cada tres, hay una que va a llegar a la superficie. Va a llegar a la superficie atravesando todo, formaciones de agua, lo que encuentre, hasta que llegue a la superficie. Ahora nos dicen, no es posible, porque las profundidades a las cuales está esto no van a llegar a la superficie. Ya vamos a ver que no solo es cierto, sino que esto ya ha ocurrido. Esto que ven acá es un perfil, ¿no? Es como si agarráramos la tierra, la cortáramos, ¿no? Y pudiéramos verla cortada, otro tipo de perforación. Esto es una perforación dirigida, ¿ven? Primero se hace una perforación vertical y después se dirige a estas líneas, esta formación que está entre líneas de trazo, que es la formación de Hidre. Se navega, porque ese es el nombre que tiene, se navega dentro de esta formación. ¿Se imaginan lo que es navegar dentro de una formación con una cañería? Que si ustedes la ven, un caño, son muy gruesos, pero la longitud que tienen hace como si nosotros estuviéramos tratando de maniobrar una larguísima caña de pescar y tratar de con la punta pudiéramos llevarla hacia algún sitio en particular. Hay equipos, hoy hay muchos equipos, hay un instrumento que se llama MWD, que va en la punta del trépano, que nos va diciendo dónde está ubicado. Ustedes saben que hay métodos, hoy un GPS lo tienen hasta los celulares, puede saber con bastante precisión dónde está parado, pero porque está comunicado con un satélite, allá abajo no se puede comunicar con un satélite. Así que los sistemas de comunicaciones, de geoposicionamiento, son muy diferentes y trabajan más bien con sistemas de giróscopo, algo parecido a lo que tienen los barcos. Pero son métodos bastante complejos de poder saber con precisión, y cualquier falla que pueda tener esos mecanismos, obviamente va a ser que piensan que están navegando por la formación y terminan navegando en cualquier lado. Ustedes me dicen, ¿esto puede ocurrir? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Después de haber navegado por esa zona, se hacen toda una serie de fracturas hidráulicas en todo lo largo de esa formación para después extraerlo. Lo que les estaba mostrando recién no es más ni menos que Vaca Muerta. Esto es Vaca Muerta. Es la misma formación que estamos dando, simplemente un ejemplo. Esto es Los Molles, una formación muy parecida a Vaca Muerta, pero está más abajo, pero no creo que tenga interés, por lo menos por ahora, todavía, por lo menos para el IPF, porque tienen, si bien es más grande, tiene muy poco petróleo comparado con Vaca Muerta. Así que lo que se intenta explotar por ahora es esta pequeña formación que está acá, que es Vaca Muerta. Bueno, ahí está justo debajo de Medanito, de Las Chivas, esa región. Esto que ven acá, esto es el petróleo que no llegó a la superficie. Los mayores yacimientos son arenas bituminosas. Esto es Alberta, Canadá, pero también en Venezuela hay muchísimo. Esto que ven acá es petróleo. Se explota con máquinas, se saca con máquinas, se calienta con agua y se disuelve el petróleo de la roca, por así decirlo. Es de las técnicas extractivas más contaminantes que hoy existen, la explotación de las arenas bituminosas. Simplemente quería mostrarles que el petróleo o llega a un techo donde queda dentro de lo que se llama un yacimiento convencional, o uno de cada tres termina como terminó esto, ¿no? Esto pasa que esto ocurrió hace 200, 300 millones de años. Quiero mostrarles un video para que vean lo difícil que es navegar por estas formaciones. Si bien tiene sonido, es un video ruso, así que yo tampoco entiendo lo que dice, pero con las imágenes creo que es suficiente. Espero que se pueda ver. Es un video casero. Estaban
los trabajadores ahí cerca de un sitio que vieron algo raro y empezaron a filmar. Vieron una manifestación, que está saliendo agua de la tierra y empezaron a filmar, no sabían qué es lo que pasaba. Cada vez sale más agua. El equipo de perforación está a unos 2 kilómetros de distancia. Vaca Muerta tiene entre 200 y 50 metros de espesor. La formación D-129, que es la de mi provincia del sur de Chubut, del Golfo San Jorge, quieren explotar debajo del lago Muster y el espesor debajo del lago Muster es 2 metros, solo 2 metros. Así que se imaginan los riesgos que se puede llegar a ocasionar haciendo una navegación sin tan poco espesor, con instrumentos que obviamente, para que se dé una idea, una fácil. Se puede comunicar con una computadora con otra, quizás de computación, a través de un cable y se comunica y se pasa la información. ¿Se imaginan qué, lo que es pasar información? Porque acá no hay un cable. La información la pasa el dispositivo, que le dije, el MWD, que está al lado del trépano, que como no tiene un cable, la pasa a través de pulsos, y esos pulsos vienen a través del lodo. El lodo de inyección que llega a la superficie es el elemento de comunicación para enviar esos pulsos. Un lodo de comunicación que, obviamente, no es homogéneo, porque obviamente en algún momento saca más recortes que en otro, que ese equipo al cual está mandando la información está sometido a presiones, a golpes de toneladas, a temperaturas realmente extremas, y en esas condiciones cualquier falla termina ocasionando algo por el estilo de lo que pasó acá. Ese es uno de los riesgos, ¿no?, en la perforación. Pero los riesgos de comunicación no solamente van en la perforación en sí, que ahí se dio cuenta, pero si la perforación se hace, hubo un desvío y después se acomodaron, nadie se entera. Es más, pueden hacer que no se enteren tampoco, ¿no? Uy, qué macana, 5 kilómetros de abajo, creo que ocurrió. El Estado no puede comprobarlo, ni tiene dispositivos para ir a comprobarlo, son ensayos extremadamente exitosos. Esto lo hizo la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, analizando los graves riesgos, los graves impactos ambientales que habían ocurrido con el fracking en los Estados Unidos, y mostraba algunas de las posibilidades que tiene la fractura hidráulica, formaciones horizontales, y que se queda como comunicar estas son las fuentes de agua. Una de ellas, ¿se acuerdan que yo les había mostrado que se hacía un cemento entre la cañería y las paredes? Ese cemento, ustedes, si le dicen a la dicho, revocame acá la pared, revocame a ver si acá te quedó mal, ¿por qué no me la arreglás? ¿Se imagina? A 2.000, 3.000 metros de profundidad no hay forma de poder saberlo. Y cuando quedó mal, no podemos mandar a la ley para que la arregle. Una falla de la homogeneidad de ese cemento, perfectamente es un canal de conducción
para que llegue, y eso ha ocurrido en mi provincia, ha ocurrido mucho, para que comunique las fuentes de agua dulce. Otras son fracturas o microfracturas que se van encadenando y uniendo hasta llegar a las formaciones de agua. Eso también ha ocurrido en Estados Unidos. Otras son fracturas existentes, o sea, rocas que ya tienen fallas geológicas. Las rocas no son homogéneas, han sufrido movimientos telúricos y han tenido fallas geológicas. Y esas fallas geológicas son canales de comunicación de menor resistencia donde los fluidos pueden comunicarse. Y otras son antiguos pozos verticales, que pueden ser comunicados y también a través del cemento llegar a la superficie. Son cuatro de los clásicos, pero hay muchos más, posibilidades que tiene la fractura en poder contaminar las formaciones de agua que están más arriba. ¿Van entendiendo? ¿No tiene ninguna pregunta en serio? ¿Van entendiendo bien? Yo tengo miedo. Estas son las formaciones donde hay shale o roca madre, que hay intención de explotar, tanto en la parte continental como en la parte costa afuera. Está la cuenca Chaco-Paranaense, lamentablemente debajo del acuífero Guaraní. Bueno, la cuenca Neuquina. Está la cuenca de Claromecoba, acá cerquita, ¿no? Donde también tienen las intenciones de explotar. La cuenca del Colorado, la cuenca Marino Shore, la del Golfo San Jorge. Y la Austral, que es donde está Río Gallegos, donde yo vivo. Hoy se está explotando la Neuquina. Bueno, acá les mostraba, ¿no? Esta es la cuenca de agua más importante de Sudamérica, que es el acuífero Guaraní, que abarca Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Y sin embargo, bueno, debajo de esta formación de agua es donde el acuífero más importante de Sudamérica, es donde se quiere hacer fractura hidráulica. De hecho, en este momento están haciendo sísmica en Uruguay, ¿no? Que hemos escuchado a la gente preocupada, la gente de Uruguay. Bueno, significó la detención de cuatro compañeros de Río, ¿no? Que pararon los equipos de sísmica. Ahora, les hablaron de terremotos y de sismos. Yo les dije, el cañón no provoca sismos ni terremotos. La fractura, el inyectar agua a presión no provoca sismos y terremotos cuando se hace la fractura hidráulica. ¿Cuándo aparecen? En los sitios donde no se han hecho, no hay perforaciones previas, no hay viejos pozos petroleros, tienen que deshacerse del agua que viene asociada al petróleo. ¿Cómo se deshacen de esa agua? Se perfora un pozo exclusivamente para deshacerse del agua. Se perfora y se llega a una formación porosa impermeable allá abajo en algún lugar y dice, bueno, esto admite y se empieza a inyectar agua. Siempre se ha hecho eso en lugares donde no ha habido pozos de petróleo. Pero en la medida que se van haciendo más pozos de petróleo, no hay problema, se va inyectando. Siempre hablando de pozos convencionales que tienen roca porosa y permeable, pero cuando se explota roca porosa pero no permeable, no se puede inyectar en esos pozos. Entonces se hacen pozos a formaciones que nunca habían tenido petróleo. Estas son fallas geológicas en todo el planeta, y esto sí, en todo el planeta existen fallas geológicas, son gigantescas masas de roca que se han desplazado, se han movido una con respecto a las otras y están en un equilibrio hasta que algo deja de mantener ese equilibrio y provoca justamente un desequilibrio. Cada vez que esto se desequilibra, esas grandes masas empiezan a mover, hay manifestaciones en la superficie, que las manifestaciones en la superficie son temblores, sismos o terremotos. Por supuesto que hay lugares más propensos que otros, provocan esto. Pero lugares donde nunca habían tenido problema, esta inyección de agua lo que hace es lubricar estas grandes masas de roca, las lubrica como si le pusiéramos aceite y hace que se desplacen unas con respecto a las otras. Y acá vienen algunos ejemplos de traje, pero hay montones más. Hablamos de inyección de agua, ¿no? Esto es Ohio, 12 terremotos, tuvieron que parar la inyección en 5 pozos, uno de ellos de 4.0, 4.0 es una sacudida realmente importante. Acá en la zona de Oklahoma ellos tenían entre 2 o 6 temblores, terremotos por año, y resulta que en el año 2010 tuvieron 1.047 cuando empezaron a inyectar. De 2 a 6 se fueron 1.047, y uno de ellos 5.6 que hubo destrucción de propiedades. Esto es Arkansas, 700 terremotos en solo 6 meses.
Esto es la calle de Inglaterra, suspendieron, lo curioso acá es que la propia empresa reconoció que estábamos inyectando y parece que donde estamos inyectando agua estamos provocando movimientos telúricos, porque las placas se están moviendo, así que tuvieron que dejar de inyectar. O sea, las propias compañías lo reconocen. Fíjense lo que hablamos hoy, ¿no? El gobernador Olivarde tan entusiasmado que está con hacer fracking en Entre Ríos y lo que se puede llegar a hacer en Uruguay. Ahí tenemos la central nuclear de Atucha. ¿Se imaginan un terremoto 5,6 en la escala de Richter debajo de la central nuclear de Atucha? Nosotros estamos lejos, tenemos suerte, ¿no? Pero ahí viven, fíjense, en 20 millones de personas, 300 kilómetros a la redonda. Un poco lo que hablábamos otra vez con la gente de ACE, ¿no? La diferencia entre un convencional y un no convencional, ¿no? Los equipos, simplemente para que lo vean, ¿no? Un equipo de perforación convencional muy pequeño comparado con un gigantesco equipo de perforación no convencional, donde ven gran cantidad de camiones y equipos de bombas de agua, normalmente una gigantesca pileta donde acumulan el agua porque tiene que ser bombeada en muy poco tiempo. ¿Entendieron más o menos lo que es una perforación convencional y una no convencional? ¿Les quedó claro? Y ahora quiero mostrar la última parte. Sí, sí. ¿Qué tipo de químicos? Ahora le muestro. Ahora, si no se responde, me dice. Lo que pregunta sí. Es por el uso de pastillas radiactivas que se han perdido dos en la última semana. Sí, el tema de las pastillas radiactivas se utilizan para análisis, para determinado tipo de ensayos de pozos. Esto se hace en la perforación normalmente y no en la etapa de fractura. Cuando se perfora un pozo se trata de saber qué hay en las paredes. O sea, yo lo que te mostraba ahí aparecía la zona donde había petróleo, pero no es tan fácil encontrarla. Entonces utilizan varios métodos. Miden la resistividad de las paredes, miden la conductividad, miden la salinidad. Y a través de pastillas radiactivas miden la radiación y en función de la emisividad de esa radiación pueden llegar a saber qué hay del otro lado de la pared que se acaba de perforar. Pero eso se hace en cualquier tipo de pozos, y es durante la etapa de perforación, pero no durante la etapa de la fractura. Y normalmente son isótopos radioactivos. ¿Qué significa isótopos radioactivos? Que tienen una determinada vida útil. En general son de vida útil corta. Cuando digo corta, por ahí estoy hablando de días. No obstante, durante esos días pueden generar un perjuicio muy, muy grave. ¿Quién regula eso? La Comisión de Energía Atómica, al margen de que eso debe estar incluido dentro del estudio de impacto ambiental, pero el ente contralor es la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque son los que saben. De hecho, las empresas de servicio que lo utilizan y el personal calificado para operar está habilitado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. El haber perdido la pastilla obviamente es un problema. Creo que hay buen control de parte de la Comisión de Energía Atómica, no obstante eso, hay buen control en el sentido que no se puede perder y nadie darse cuenta. Debería la Comisión darse cuenta de que lo que pasó, porque tiene todo un seguimiento de cada uno de los isótopos radioactivos. O sea, si no se usó, vuelve otra vez a un sitio que tiene que estar certificado, y si se usó, dónde se usó y qué pasó con el desecho. Se hace todo un seguimiento, no puede quedar tirada en cualquier lado. Hace muchos años ha habido casos que son unas pastillas. Vienen unos recipientes muy bonitos, o el recipiente, la pastilla misma, ha habido casos de operadores que se lo han puesto en el bolsillo y se lo llevaron a su casa, ¿no? Incluso hasta la muerte de él y toda su familia. Pero llevo el seguimiento de la CONEA, que bueno, debería existir, ¿no? Pero de todo modo, un organismo del Estado. Sí. Sí. Hace menos de 10 días tuvimos oportunidad de encontrar en una estación de servicio de la marca, en el Valle Medio de Río Negro, cuatro camiones en el remolque que transportaban bombas gigantes hacia Río Grande. Sí. Porque van a hacer fracking allí. No escuché Río Grande que hicieron, pero estos camiones, estos que no se alcanza a ver bien la imagen, pero estos camiones de color rojo, estos de acá, no los de arriba, los contenedores, sino estos de esta zona, son bombas de ese tipo. No solo son gigantes, sino son muchas, y al ser cuatro es probable que sí, su destino haya sido cuatro camiones que estaban ahí en la plaza de estacionamiento de la estación de No había escuchado.
escuchado nada en grande que se estuviera haciendo. Y hablamos con los choferes, a ver, sí. Primero para saber qué era eso, sí. Pensábamos que era un grupo electrógeno. Sí. Si no, estas son las bombas de fracking que las estamos llevando de Vaca Muerta a Río Grande. Es probable que algún proceso exploratorio, buen dato, no sabía. Así que... No sabía, voy a ver si hay alguno de los... ¿Y para qué empresa ni de él? ¿Para IPF o para Total? No, me parece que no era IPF. ¿Total? No había ningún elemento identificatorio. No, las bombas son una empresa de servicio, eso seguramente puede ser de cualquier empresa. El tema es para quién van a trabajar allá. Era algo parecido a Weatherford, pero no sé si era la marca. Weatherford. No, Weatherford es la empresa que tiene las bombas, Weatherford. Ah, pero el tema es para quién van a trabajar. Esa es la empresa. Le pudimos sacar fotos y todo. Ah, bueno, pero voy a averiguar a algunos de Río Grande, preguntarle a ver si han andado haciendo planning por allá. ¿Verdad? Supongo que ya han llegado. Sí, seguro que va a estar por acá. ¿Tenías otra pregunta? ¿Sigo? Seguimos, a ver si respondemos otra. El Instituto Argentino del Petróleo, del cual pertenezco al Instituto Argentino del Petróleo, estoy en una de las comisiones de responsabilidad social, la regional Río Gallegos. Ha alargado un librito en el cual trata de mostrar al fracking cómo que no es tan así como yo lo pinto. Y muestra 10 puntitos que quiero mostrárselos a cada uno de ellos y explicarle mi punto de vista, que es bastante opuesto a lo que ellos piensan, ¿no? A pesar, insisto, de que pertenezco al IAPG. ¿Qué quiere decir pertenezco? Soy integrante del Instituto. ¿Qué beneficios tiene para usted por su carrera ser parte del Instituto? Y yo en el área de responsabilidad social estoy trabajando en IAPG ya hace 10 años. O sea, como una fundación que... El IAPG es un club, sí. En definitiva. Es una ONG. Una ONG donde participan no solamente empresas petroleras que extraen petróleo, sino también empresas de servicio. De hecho, en Río Gallegos son 32 empresas las integrantes del Instituto de Petróleo, y petroleras hay 3 nada más. El resto hay empresas hasta de servicios médicos, hay empresas de catering. Y yo lo que hago hace años que estoy haciendo es trabajando con las becas para alumnos secundarios, para alumnos de universidades. Estoy trabajando con programas de eficiencia energética para establecimientos educativos, el desarrollo de energías renovables en escuelas rurales. O sea, lejos de ser una actividad petrolera, sino de tener la responsabilidad social. Las empresas, digamos, el Instituto Argentino del Petróleo, que tiene fondos por las cuotas que se pagan, no tiene grandes fondos tampoco, no es una empresa petrolera, a pesar de estar integrada por empresas extremadamente ricas, tiene ciertos fondos los cuales los utiliza para la responsabilidad social, entre ellos estas actividades que vengo haciendo con ellos hace años. No quiere decir eso que estamos peleados en estas cuestiones, nos agarramos los pelos, pero los pocos, pero simplemente participo dentro del IAPG hace muchos años antes de que incluso el fracking se conociera y tuviera una actividad acá en el país. Bueno, el IAPG pregunta si es necesario producir más energía. Es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Un país precisa energía para crecer, desarrollarse, y en la Argentina el 85% proviene del petróleo y el gas, lo dice el IAPG. Los hidrocarburos están presentes en la electricidad, el transporte, la calefacción y en un sinfín de productos y objetos de nuestra vida cotidiana. Lo que hablábamos al principio, mantener una matriz energética base de los hidrocarburos, dice el 85%, pero es un poquitito más del 85%, casi el 90%. El tema es energía para qué y para quién. Bajo la lumbrera sintieron hablar de la mina, debajo la lumbrera en Catamarca. Consume el equivalente al 80% de la energía que consume toda la provincia de Tucumán junta. Tucumán es una de las provincias más industrializadas del norte argentino, sino la más industrializada del norte argentino, con sus ingenios, ¿no? Sin embargo, solamente esta minera consume el 80% de energía de lo que consume toda esta provincia. Ahora, cualquiera, gobernante, ustedes mismos, pongan una balanza lo que genera el 80% de la economía tucumana con lo que genera solamente bajo la lumbrera, con el 3% de regalías que termina dejando
dejando la provincia, con los desastres ambientales. Bueno, esto es mi provincia, esto bajo, esto es Cerro Vanguardia. Fíjense lo que los quesos que nos están, Gruyère, que nos están dejando de nuestro territorio. ¿Qué nos deja uno y qué nos deja otro? Y el tiempo de vida útil, la sustentabilidad que tienen estas dos actividades. Entonces, energía, ¿para qué y para quién? Hace 6 años atrás, Argentina era el mayor productor de energía eólica de Sudamérica. Éramos el mayor productor de energía eólica de Sudamérica. Hoy Chile nos pasó 2 veces y media, Brasil nos pasó 22 veces, hoy estamos al nivel de Nicaragua y Costa Rica. Es como jugarle al fútbol y que lo ganen Nicaragua y Costa Rica. Pero sin embargo, el desarrollo de las energías renovables parece no ser de interés. En la provincia de Santa Cruz, el único parque eólico que hay, lleva 14 años funcionando, no se hizo absolutamente ninguno más, a pesar de, obviamente, anuncios que seguramente ustedes habrán escuchado un montón, pero ahí el desarrollo de parques genuinos, ninguno. Es necesario producir más energía, y esto fue un cálculo que yo hice en función de datos de Apache, del Valle. ¿Cuánto costaba hacer un pozo de fractura hidráulica? Son pozos costosísimos. Mientras un pozo vertical en Neuquén cuesta 1,5 millones, 2 millones de dólares, por ahí en Santa Cruz, que puede ser un poco más profundo, puede andar 2 millones a 3 millones de dólares, un pozo de fractura hidráulica llega a los 20 millones de dólares. Son pozos realmente costosos. O sea que realmente lo que se saque del petróleo tiene que ser lo suficiente para poder pagarse. Yo digo, bueno, hagamos una cosa. Yo me pongo a hacer un pozo de petróleo con fractura hidráulica con 20 millones de dólares. Le doy a Elvio 20 millones, digo, Elvio, hacete vos un parque eólico. Vamos a ver quién produce más energía. Al cabo de 6 años, mi pozo de petróleo se va a agotar. Y el parque eólico va a estar funcionando. Bueno, Elvio con su parque eólico va a haber producido 4 veces más energía de la que produje yo extrayendo petróleo. Pero el pozo se acabó. Y Elvio sigue con su parque eólico que dura 30 años. Bueno, al cabo de los 30 años, sin contar lo que se llama el lifting cost, los costos de explotación, un montón de costos que no tomo en cuenta, pero simplemente a valores directos, él va a haber obtenido 18 veces más energía de la que yo tuve con el parque, con el pozo de fractura hidráulica. Entonces, ¿es necesario? No, sí. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la ecuación para que se siga desarrollando una técnica tan nociva? Y no sea la primera pregunta que me hago yo, pero yo lo que veo que un pozo de fractura hidráulica le conviene a una compañía petrolera, le deja muchísimo dinero en poco tiempo a la compañía petrolera. Los parques eólicos en muchos casos lo hacen cooperativas, lo hacen municipios, pequeñas, lo puede hacer pequeña empresa, hasta un particular podría conseguir un crédito y hacer poner un generador eólico. Esto se ha logrado en España. En España de la nada pasó a ser el segundo productor de energía eólica del mundo gracias al incentivo que tenía. Entonces particulares instalaron generadores eólicos en su propia casa. Obviamente que el negocio para mucha gente sería ese caso y esto es para bastante poco. Tendrá un impacto sobre... Bueno, esta es la de siempre, ¿no? El impacto positivo y la generación de empleo, ¿no? Ejemplos en el mundo demuestran que la gran actividad genera desarrollo, precisa contar con mucha mano de obra, recursos, infraestructura. Hagan una cosa, lo que hice yo. Vayan al Google y pongan las provincias productoras de petróleo y la palabra déficit al lado. Y yo me puse Santa Cruz déficit, provincia petrolera, vivimos solamente petróleo. Petróleo de administración pública, no hay otra cosa en la provincia de Santa Cruz. 2.600 millones de dólares de déficit. Esto es Chubut, 3.200. Esto es Neuquén, 1.000. Y esto es desde la semana, traté de buscar uno, se ve chiquitito, ¿no? Dice, el panorama es poco alentador con el déficit estructural que tiene la provincia de Río Negro. Estas son las provincias productoras de petróleo que generan empleo y desarrollo. No lo han logrado 50 años, yo no quiero hacer el cuento de que en los próximos 10 años con el fracking lo vamos a lograr, sí. No, no dice el número. Tenía una que decía 500 millones de déficit, pero era del año pasado. Pero acá dice que es el panorama no es alentador por el déficit estructural que tiene la provincia. Más o menos está por una deuda de 2.000 millones de euros. Pues no cambia con el resto de la provincia. Pero rica lo petróleo. Interesante es cuánto se llevaron en petróleo. Pero anualmente se está llevando el equivalente a 20 fábricas textiles y otras tantas fábricas tomateras. Con empleo por año para 30.000 personas. Seguro, lo que
Es lo que comparábamos con la minería en el caso de Tucumán, ¿no? Y Bajo la Lumbrera. Sí, sí, seguro. Bueno, Bajo la Lumbrera se llevaron 5 millones de autos 0 kilómetros. Sí, sí. En mi provincia, por seguir con el tema de lo que es la minería, ¿no? Se descubrió un yacimiento que se llama Cerro Negro, un yacimiento de oro. Lo tenía una empresa australiana que se llama Andrea Resus. Andrea Resus concesiona el área para explorar, encuentra el oro y vende el yacimiento a Goldcorp. Vende a Goldcorp, una empresa canadiense. Vende el yacimiento, yo no podía creer cuando decía un anuncio, en 3.600 millones de dólares. Y ganamos, no debe ser dólares. Y le deben haber sobrado 0, deben ser 32 millones de pesos. No puede ser que le venda algo que ni siquiera, arriba no había una sola estaca puesta, no había absolutamente nada. Simplemente habían descubierto, habían hecho un pocito, habían descubierto oro. Y sí, era cierto, eran 3.600 millones de dólares. Yo me acuerdo que yo trabajaba en Pérez Compán cuando Pérez Compán es vendido a Petrobras. Y vendió todas las estaciones de servicio que vende Petrobras, vendió las destilerías, vendió todos los activos y todos los pasivos y todos los recursos de petróleo que tenía. Pérez Compán se los vende a Petrobras en 1.000 millones de dólares. 3.600, debe ser monstruoso lo que hay ahí abajo. Y entro a la página de Andrea Resus, la que vendía, la que vendió, terminó vendiendo a Goldcorp, y dice. Una página en inglés, ya no está más la página, pero decía, estamos en el sur de Argentina, en una zona amigable con la minería, en la que nos permiten explotar el oro para satisfacer las necesidades, explotar agresivamente, decía con ese adjetivo, para satisfacer las necesidades de metales preciosos que tiene la humanidad. Y yo me preguntaba cómo serían las cartas que los conquistadores españoles le escribían al rey, ¿no? Serían, estamos con una tribu amigable que se permite sacar el oro para satisfacer, en ese caso, las necesidades de su majestad. Habían pasado 500 años y la cosa no había cambiado mucho, ¿no? Y es un poco lo que usted comenta. Bueno, estas son las provincias ricas, las que teóricamente van a ser más ricas, pero hasta ahora con los convencionales no lo fueron y difícilmente con ese mismo cuento vayan a seguir siéndolo. Dice, ¿puede esta tecnología desarrollarse en Argentina? Dice, nuestro país ya lo está haciendo, es cierto, lo está haciendo. Dice, cuenta con el conocimiento y la tecnología para llevar adelante este proceso y esto se potencia aún más trabajando conjuntamente con nuestras universidades y centros de investigación. Somos campos de fracking, eso es lo que dice el IAPG. YPF no tiene ninguna experiencia en no convencionales, no tiene ninguna experiencia porque esto es nuevo. Y tiene de socio con experiencia lo tiene a Chevron Texaco. Yo estuve en marzo en el Amazonas ecuatorial viendo lo que dejó Chevron Texaco. Lo conozco, lo vi, lo pisé, lo toqué con mis manos. El Chevron Texaco es una empresa prófuga de la justicia ecuatoriana por los desastres ambientales que provocó allá y sin embargo es la referencia en la experiencia en este tipo de actividades altamente riesgosas. ¿La estimulación hidráulica pone en riesgo las napas de agua? Pregunta el IAPG. Dicen, en Argentina los acuíferos de agua dulce se encuentran a un máximo de 300 metros de profundidad. El acuífero guaraní, para que lo conozcan, está 800 y 900. Separado por no menos de 2 kilómetros de roca de los hidrocarburos no convencionales, que se encuentran mucho más profundo. Además, los pozos se protegen con entubamiento, ese entubamiento de acero y cemento que yo les mostraba. Dice que las formaciones de Shell están a 2 kilómetros de profundidad. Esta es una foto, no mía, del IAPG. Esta es una foto del mismo folletito que hace IAPG. Es una foto de Vaca Muerta. No, ningún fotógrafo se metió 2.000 metros bajo tierra para sacar esta foto. Este es un afloramiento de Vaca Muerta. O sea que Vaca Muerta está en todas las profundidades. Eso de 2.000 metros no es cierto. Y por otro lado, esta es la formación Marcellus. Marcellus es la hermana de Vaca Muerta, pero norteamericana. ¿Sí? De la misma formación de selva. Fíjense que las profundidades llegan hasta los 9.000 pies. En esta zona de Pensilvania es donde las formaciones se han comunicado con los acuíferos y está la clásica foto, que por ahí tengo alguna, donde abría la canilla el señor que tenía un pozo de agua y
le ponía un fósforo y estallaba, ¿no? 9.000 pies son 2.700 metros de profundidad, que nos garantiza que no va a pasar nada porque están a 2.000. Ahí a 2.700 ya pasó. La estimulación hidráulica compromete el abastecimiento del agua. Y dice, en el desarrollo de cada pozo se utiliza agua durante 2 días como máximo. Los volúmenes son muy inferiores a los que utilizan para otras actividades. Normalmente el agricultor, pero el agricultor es primero de alimento. Comemos eso y volvemos a tomarnos el agua en todo caso, porque está incluida en los alimentos. En Neuquén se utiliza menos del 0,1 del caudal de los ríos, frente al 5 que se utiliza para riego, la industria y el consumo humano. El 95% restante desagua en el mar. Esto lo hablábamos hoy con Elio. Hablar de que el agua que llega al mar es agua perdida es una aberración. Una aberración biológica. Le explico por qué. Los peces en el mar se alimentan de dos formas. O con lo que arrastran los vientos sobre la superficie, que en definitiva es carga orgánica, que termina de alguna manera llegando al mar, o lo que llevan los estuarios, no tiene otra forma de alimentación. Si eso, esa carga orgánica, no llegase al mar, no habría peces en el mar. Y esto pregúnteselo a cualquier europeo. Yo tenía un biólogo de docente cuando hice mi maestría, que él se lamentaba porque durante años los españoles decían el agua que llega al mar es agua perdida y hoy tienen nitrofizadas todas los estuarios como este, completo, como decía que ya está pasando en este río, lo cual las algas empiezan a proliferar porque justamente al no ir esa carga orgánica al mar terminan muriendo los peces y terminan ganándole las algas a las otras especies. Hablar de que el agua que llega al mar está perdida ha generado que hoy en muchos lugares del mundo la pesca, un recurso importantísimo que tiene cualquier nación, termine habiendo desaparecido producto justamente de este concepto tremendamente errado, ¿no? No obstante eso, están las imágenes, ¿no? De Estados Unidos, de la zona de Pensilvania, donde gente que tiene pozos de agua en las primeras napas, sí, terminan están comunicadas con formaciones de petróleo y pasa eso. Eso no tiene vuelta atrás, eso no se arregla. Eso no es que hay que abrir un rato la canilla hasta que el gas se vaya. No, hay una comunicación. Ahora, esa comunicación, ¿cuándo ocurrió? Y pudo haber ocurrido hace un mes, hace 2 meses, hace un año o hace 10 años. O sea que esto puede llegar a ocurrir cuando la compañía petrolera ya no esté más, cuando los gobernantes que decidieron esa actividad no estén más, cuando no haya ningún responsable y nosotros tengamos un problema totalmente irreversible. Lo que se puede contaminar no es una parte del agua, es toda. Es toda. Bueno, se utilizan cientos de químicos, me preguntaba. Bueno, lo que dice que en Argentina se utilizan de 3 a 12 químicos, en concentraciones muy bajas, la mayoría se usa en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, los helados, los dulces, los cosméticos. O sea que estos productos químicos son nutritivos y saludables, ¿no? O sea que los tenemos. Entre ellos están los biocidas. Biocidas, mata la vida. Y eso lo comemos, normalmente lo comemos biocidas. Es algo muy común, ¿no es cierto? ¿Quién no toma un vaso de Flick, ¿no? El desayuno. Hay algo que pregúntenselo a cualquiera que esté a favor de la fractura hidráulica y que diga que los químicos, entre ellos, el senador Fernández, también lo dijo, ¿no? Que son productos inocuos que usamos en nuestra vida diaria. Pregúntenle sobre los efectos sinérgicos. ¿Qué son los efectos sinérgicos? Que si bien estos productos independientemente pueden ser nutritivos y saludables, que tampoco es cierto, pero así lo fuera, ¿cuál es el efecto que provocan cuando se los mezclamos? Les doy un ejemplo. Si yo acá les dijera, tengo un vaso con gasoil, ustedes no pasa nada, es algo que va a explotar. Está bien, es un combustible y es un combustible que tampoco arde acercándole una llama, cuesta un poquitito hacerlo arder. No les causaría ningún pavor. Y yo les digo, acá tengo otro vasito con nitrato de amonio, un fertilizante que se lo podemos tirar al pasto, se lo podemos tirar. No pasa absolutamente nada. Ahora, si lo mezclo, formó algo que se llama ANFO. El ANFO es un explosivo donde algo parecido a eso, 15 kilos de eso volaron la AMIA. O sea que quién sabe que estoy produciendo ANFO con dos productos que por sí solo parecen inocuos, lo más probable es que salga corriendo de la sala
porque dos vasitos de estos pueden provocar una explosión que nos podría afectar seguramente a todos nosotros dentro de esta sala. Ese efecto sinérgico no se tiene en cuenta en estos productos químicos, ni siquiera en los estudios de impacto ambiental. Bueno, la estimulación hidráulica provoca terremotos. No, la estimulación hidráulica, yo les expliqué, no provoca terremotos, como dicen para confundir. Lo que sí los provoca es, como yo les había mostrado en el ejemplo, es la inyección del agua a formaciones donde nunca habían tenido petróleo, mojando y lubricando estas grandes placas. ¿Sí? ¿Esa agua que inyectan está contaminada con todo? Es agua contaminada, es agua con petróleo, todo el desecho se lo sacan de encima inyectándolo a esas formaciones profundas. ¿Y es agua dulce o agua salada? No, es cualquier cosa. No, porque dice que para fracking, la que se usa para fracking dice que es agua dulce. Sí. Por eso el acuífero, por eso el problema. ¿Por qué utilizan, hoy también lo hablamos con él, por qué utilizan agua dulce? Porque los productos químicos que utilizan no son productos que van y lo compran en la ferretería, son empresas que se dedican, si yo te vendo este producto, es para disolver la caliza, este otro producto es para mejorar la fricción, este otro producto es para eliminar las bacterias ferruginosas. Pero quien vende esos productos dice, pero esto me lo mezclan con agua de determinadas características. Claro. Si pones otro tipo de agua, yo no te garantizo los efectos de ese producto. Normalmente todas las empresas utilizan agua dulce para probar esos productos. Entonces pierde la garantía si se utiliza otro tipo de agua. Por eso es el uso de agua dulce. Si mañana aparece uno y dice, sí, esto lo podés probar, lo podés usar con agua con determinada concentración de sal, estará en agua de formación, agua de mar, lo que fuera. Pueden usar, pero hasta ahora solamente lo hacen con agua dulce. No obstante, esa agua que sale ya no sale dulce, ya sale cualquier cosa. Bueno, esa la terminan inyectando o a un viejo pozo sumidero o a un viejo pozo petrolero que ya no produce más y lo vuelven a inyectar a la formación, que no generaría temblores o terremotos, o a lugares, a sitios donde nunca se había inyectado agua, lo que puede lograr mojar estas grandes masas, estas grandes fallas geológicas, provocando el deslizamiento de placas. ¿Sí? En la última reunión que hubo en el Consejo Deliberante de Neuquén, la ciudad de Neuquén, habían petroleros que trabajaban con el tema del fracking y había un grupo de personas que estaban en rechazo al uso de agua para el fracking. Entonces este petrolero consintió, aceptó, que el agua para poder hacer la solución de los químicos la sacaban del limay. Porque agua dulce. Hay agua dulce para poder mezclar los químicos, la sacaban del limay porque el Neuquén ya baja tan contaminado con las mineras hidrotóxicas que están y que desembocan en el agrio, que... pasa lo que te decía, ¿no? Lo que te decía, no garantizan de que no se mezclaban los químicos del río Neuquén, que ya baja contaminado de las mineras que ya existen y que desembocan en el agrio y en la parte de arriba de Neuquén. El Nahuel Huapi entonces tenía el agua más pura y permitía la alcalinidad. Necesitan, en definitiva, agua de consumo humano. En esas condiciones, seguro, esa agua va a ser de consumo humano. En esas condiciones puede ser utilizada. Bueno, en un documental se muestra la estimulación contamina el agua potable y pregunta si es cierto. Dice, en los casos se detectó la presencia de gas en el agua, se provocó, dice que el gas, esa foto que veían, es de origen orgánico, o sea que es producto de la descomposición y la emisión orgánica lo que provoca es la emisión de un gas que se llama gas metano. Si bien el gas natural tiene su mayor composición gas metano, acá lo que les traje dos imágenes. Esto es el gas natural, este es el color que tiene, el gas natural, no es el gas de la hornalla siquiera, es el gas que sale de un pozo, que tiene alto contenido de carbono, por eso tiene esa llama amarilla. Y esto es metano. Fíjense lo que es la llama del metano, es una llama azul muy difícil de ver. Es la llama, es más azul todavía. Ustedes vieron cuando se quema el alcohol de quemar, bueno, eso es casi metano. Todavía, así todo, tiene más carbono que lo que tiene el metano. Decir que esto es de origen orgánico, fíjense lo que es realmente de origen orgánico, obviamente, obviamente nunca vio quemar metano. Por ¿Conoce eso, ¿conoce usted los daños en la salud? El metano solo, no, el metano solo no, el metano solo provoca
carbono, la quema perfecta del gas metano, provoca dióxido de carbono y vapores de agua. No esto, esto es otra cosa. Esto es una mezcla de gases. Esto es metano puro. Este es el biogás. El biogás, el gas que se utiliza, yo lo he visto en Colombia, en Venezuela, se utiliza muchísimo, utiliza el estiércol de los animalitos para meterlo dentro de una cámara, provoca la fermentación y sale el gas que utiliza para cocinar una hornalla. Es este gas. El biogás es este tipo de gas. Esto es una mezcla de gases que no solamente hay carbono y hay hidrógeno, sino hay azufre y hay otros elementos. Por eso la combustión de gas que viene de formación obviamente genera otro tipo de gases aparte del dióxido de carbono y del vapor de agua. Bueno, y después, bueno, si ya le está prohibido en casi todos los países, dice que no, solamente Francia y Bulgaria, y bueno, están Francia, Bulgaria, Alemania, hace poquito pide una moratoria de 8 años, bueno, hay un montón de lugares más que puse, y ya somos 34 ya los municipios en el país, ojalá pronto se llegue una provincia, creo que Entre Ríos va a ser la primera provincia, casi con seguridad, porque ya lleva 18, 19 municipios que lo prohíben dentro de su territorio. Si me dicen si sirve para algo, yo digo que no, sirve políticamente, sirve como presión social. Si hoy Viedma dice nosotros prohibimos dentro del eje urbano que se haga una perforación de fracking, no van a perforar en la plaza. Pueden, si les interesa lo que está acá abajo, pueden llegar a perforar acá 2 kilómetros y meterse por abajo si quisieran. Digamos, técnicamente no sirve de mucho, pero sí sirve política y socialmente porque la población se niega a ese tipo de actividad. Y por último, es una actividad experimental. Ustedes saben que de un pozo convencional se perfora el pozo, más los datos que se tiene de la sísmica, más la producción que tiene ese pozo. Yo les diría que en 15 días de producción se puede decir las reservas son bastante, pueden llegar a aproximarse un 80% cuáles son las reservas que tiene ese yacimiento. Un pozo de fractura hidráulica necesita un año y medio de producción, de sacar petróleo, para poder saber cuáles son las reservas. Es tremendamente difícil saberlo. O sea que antes de perforar se tiene una hipótesis de qué es lo que se puede obtener, pero lo que está abajo se va a saber después de un año y medio. Significa que lo que se hace es una tarea experimental. Lo que se hace es un experimento, es eso. Lo pueden decir de otras maneras, pero en definitiva es una técnica totalmente experimental. ¿Sí? Sí. Por debajo de sí. La población. Sí, sí lo puedo. Por debajo de cualquier ciudad podría. Sí. En Tierra del Fuego, Total ha hecho perforaciones en el mar, desde la costa, y ha llegado a 10 kilómetros bajo tierra. Sí, se puede hacer. ¿Bajo poblaciones también hay? No, es raro que se haga. ¿Pero hay o no, las desconozco. Puede llegar a ver, pero es raro que eso ocurra. Porque justo debajo de la población. Normalmente los yacimientos son un poquitito más grandes, ¿viste? Pero justo debajo de una población, bueno, si llega a pasar algo como vieron en el video, ni hablar, ¿no? Que me abran la casa, me empieza a mover el piso y saca un trépano. Pero no es raro que eso ocurra. No lo he visto, debajo de una población. ¿Los pozos convencionales sí hay muchas fotos en medio del plato? En la cercanía, sí. De hecho, bueno, en Asia lo están haciendo en la cercanía, sí. Perforado, sí. Pero, digamos. Sí. No, perforados dentro de Asen, lo visto, sí, las zonas de chacra, ¿no? De Asen, sí. De ahí donde están los barrios. Pero de ahí donde están por abajo se puede llegar, porque está debajo de la zona urbana, la mancha más grande de petróleo está debajo de la zona urbana. Por eso no sé si exactamente está debajo del pueblo, pero se puede hacer perfectamente, eso puede existir. Bueno, dijimos que era una actividad experimental. La posibilidad de generar desastres ambientales es real, esto ya ha ocurrido, les mostré los terremotos, les mostré el agua, lo que ocurre con las contaminaciones de los acuíferos con gas, esto es real, las contaminaciones en la superficie, en el aire, en el agua y en la tierra son reales. YPF no tiene experiencia, está aprendiendo en esta actividad dentro de Vaca Muerta. Les dije que en este proceso de aprendizaje a nosotros nos está costando que esta inversión nos va a llevar 225 años
Supongo que los políticos de dentro de 225 años les echarán la culpa a los de hoy, ¿no? Pero ya habrán pasado muchísimo tiempo de esto. Pero 225 años poder amortizar los gastos que hoy está haciendo YPF en Vaca Muerta. Bueno, el socio, sí. Vaca Muerta se está realizando un método de calcula hidráulica, sí, para la exploración y la explotación. Sí. Primeramente, esto de exploración significa que no tienen realmente una idea de lo que si hay o no. Con la exploración lo que hacen es averiguar lo que vimos ahí en el gráfico, ¿no? ¿Dónde está la formación de Roca Madre o la formación de Vaca Muerta? Que es una formación, ¿dónde está ubicada? Pero de ahí a que se le pueda extraer petróleo, no lo podemos saber hasta después de, como te decía, de un año y medio, de 18 meses, de poner en explotación. O sea, explotación es una manera de decir, de extracción de petróleo durante 18 meses. Entonces ahí podés darte una idea de cuáles realmente son las reservas, qué tamaño tiene la reserva. La exploración es la búsqueda del sitio y la explotación es la extracción en sí del petróleo. Mal dicho, se le dice producción, pero el petróleo y el gas no se producen, se traen. Se producen cultivos, se producen autos, se producen sillas, se producen mesas, pero esto se trae, ¿no? Pero bueno, el término producción lo tuve con materia, producción lo tuve con materia, a mí me cuesta trabajo por ahí decirlo de otra manera. Bueno, Chevron Texaco es quien nos da experiencia, una empresa, como les decía, prófuga de la justicia. El fracking no va a revertir una matriz energética insostenible. Yo les decía que, y se los había dicho, obtenemos mucha más energía de un parque eólico que de una fractura hidráulica. O sea que no es necesario el fracking, estamos haciendo un riesgo innecesario. Una vez estaba dando una charla en la Facultad de Medicina de Rosario y estaban la mayoría de todos médicos y estudiantes de medicina, y se me hacía difícil poder explicarles sobre petróleo, ¿no? Que un médico, un estudiante de medicina. Entonces, digo, haganle cuenta, en este caso, ¿no? Lo que les estoy explicando ahora, que un paciente va a ver un médico y el médico le dice, mira, te voy a operar, de una operación que no es necesaria. Entonces el paciente me dio que abrir los ojos, dice, pero no te hagas problema que si bien yo no tengo ninguna experiencia en esto, yo me tengo fe que esto me va a salir bien. Y el que me va a ayudar es un amigo médico que está prófugo de la justicia por mala praxis en otros países. Y entre los dos te vamos a operar, lo más probable es que el paciente se haga despavorido. Bueno, en esas condiciones se está explotando Vaca Muerta. Bueno, esto Argentina de petróleo, decía, ¿no? 225 años para poder pagarlo. Las energías limpias tienen un amplísimo potencial, lamentablemente de ser los mejores de Sudamérica, hoy estamos pero totalmente rezagados. Ya digo, Brasil nos pasó 22 meses, vergonzosamente una de las principales fábricas de Brasil, de molinos, de generadores eólicos, que está en Pernambuco, a los cuales conozco varios de los ingenieros que trabajan ahí, es de IMSA, Industrias Mecánicas de Carbono, son mendocinos. Y ellos me decían, vieron tantas coimas para instalarlos en nuestro país que nos tuvimos que ir a Brasil. Y están instalados allá una fábrica que da trabajo a 500 personas y ha hecho, fueron parte de lo que han logrado que hoy Brasil sea el mayor productor de energía eólica de Sudamérica. Y ya inalcanzable para nosotros. Bueno, y la otra cosa es debemos preguntarnos para qué y para quién queremos energía. Antes de seguir buscando fuentes de energía, de seguir extrayendo en la roca, parece que nos empecinamos, ¿no? En agachar la cabeza y seguir estrujando de la roca la última gota de petróleo. Y como les dije, gracias al sol tenemos energía térmica, gracias al sol tenemos energía solar. El sol es quien provoca los vientos y nos da la energía eólica. El sol es el que forma el ciclo del agua y tenemos la energía hidráulica. Parte del sol todavía está bajo tierra con la energía geotérmica. Gracias al sol tenemos energía de las olas y sin embargo seguimos agachando la cabeza y buscando al suelo y tal vez la solución la tengamos mirando al cielo, ¿no? Bueno, les agradezco. Si tiene alguna pregunta que hacer o algo que...
nos escuchamos, estamos en lo mismo todos, así que estoy para oírlo, estamos todos para oírlo, ¿no? Que nosotros. Sí. En relación con el negocio, en el caso Vaca Muerta, por ejemplo, esto de la amortización, sí, que la hace YPF, pero las empresas privadas invierten también, ¿cierto? ¿O qué tipo de inversión o cómo se da? ¿Por qué es negocio para las empresas? El jueves estuve con uno que está trabajando para Shell, está perforando pozos dirigidos, ya hizo varios para Shell en la zona de Vaca Muerta. Y me dijo que las empresas de servicio están cobrando 2 y hasta 3 veces más de lo que cobran en un pozo convencional. Como si fuese esto la caja de tirar dinero hacia arriba y los valores que están cobrando inesperadamente son altísimos para las empresas de servicio, así que esto es una fiesta del dinero cuyos resultados lo estamos viendo, seguimos importando. El año pasado tuvimos que salir a importar 16 mil millones de dólares en energéticos. En los primeros 5 meses, los primeros 5 meses de este año ya gastamos 8.000, o sea que los 16.000 ya los superamos con seguridad durante este año. Estamos realmente complicados, estamos vendiendo soja para poder conseguir recursos y comprar energéticos que nos sirven para poder seguir cosechando soja, para salir a venderle, comprar energéticos y volver con la soja, y llegamos a un círculo vicioso que es donde está la salud, la seguridad, el resto de los recursos que necesitamos para poder subsistir como país. Estamos realmente en una situación muy complicada y la solución no está. Y la única fiesta se la están haciendo las empresas petroleras, las empresas de servicio. ¿Cuál es el costo por barril? El barril internacional anda alrededor un poquito más de los $100, ronda los $100. En Argentina se paga menos para el mercado interno. Y varía de acuerdo a cada región del país, pero anda entre 60 y $70 más o menos el barril. Unos $440 el metro cúbico. Sí. Claro, eso es lo que tenemos en las escuelas, los alumnos no saben eso. Pero las regalías petroleras, que son, digamos, es lo que las empresas que extraen petróleo si le pagan al dueño del petróleo. Por ejemplo, de un barril que vale $100, el dueño del petróleo solamente cobra 12. 12%, sí. $12. Claro. O sea que la empresa se lleva una ganancia, podríamos decir, de $88. Una vez estaba con un gerente de la empresa CUR, una empresa minera, que explota oro y plata en Santa Cruz, y le preguntaba dónde más explotaba oro y plata. Así como usted bien dice, el 12% para el petróleo. Para el oro y la plata es el 3%. Y me dice que ellos estaban explotando las viejas escombreras que habían dejado los esclavos, pobres aborígenes que usaban de esclavos en la época de la colonia en Bolivia. Claro, en esa época se explotaba el oro que se veía. Lo que no se veía se dejaba a un costado. Por eso que se dejaba a un costado, hoy con los métodos que se tienen, tiene concentraciones importantes de oro. Y eso estaba explotando esta empresa. Y le preguntaba cómo le iba, dice, hubo un problema, dice, con Evo Morales, se quejaba de Evo Morales, canadiense. Y le digo, ¿cuánto están pagando de regalías? El 20% contra el 3% que estamos pagando nosotros. ¿Saben cuánto pagan de petróleo en Bolivia? El 50%. La empresa que extrae petróleo es socia del Estado. Y lo siguen haciendo, y no se van. No es que por ahí dicen, no, si les subimos se van a ir. No, y están pagando el 20% y pagando el 50% de petróleo, y sin embargo siguen estando. Inclusive todos los recursos que se están llevando las empresas extranjeras, en Río Negro, por ejemplo, si Río Negro administrara esos recursos, el petróleo convencional, podría pasarle muchos recursos al INVAP para que desarrolle molinos eólicos, que lo iba a hacer, Kirchner lo impidió, y además podrían desarrollar vehículos eléctricos, es decir, con toda la generación de puestos de trabajo. ¿Energía para ti y para quién? Si no sabemos para qué la queremos, parece que para lo único que queremos para seguir manteniendo esta matriz energética, que es insostenible. El principal medio de transporte no puede ser el camión. Y,
Y no sé si hay acá de venirme los camioneros, yo hablé con gente del sindicato del camión y está totalmente de acuerdo. El camión es para trayectos cortos. Los grandes trayectos deben estar cubiertos por trenes eléctricos. Es una locura que sigamos quemando petróleo para hacer el transporte de todos los recursos que tiene el país. Aparte de eso, ¿no? Pero no va a haber más petróleo para poder hacer mover los camiones. Cuando el camión tiene que hacer los tramos cortos, desde la cercanía de un tren, es un norte. Y sin embargo, bueno, sabemos cómo están los puertos y los ferrocarriles. Bueno, agradecido a la comunidad de Viedma y de Carmen de Patagones por esta participación, que en definitiva no deja de ser una preocupación de la comunidad de este río tan grande y que tanto desarrollo económico ha dado a todo este valle en su longitud, y que ha sido principalmente la generación de alimentos y para consumo humano. Y estas actividades extractivas, como es la fractura hidráulica, o esta técnica de extracción, como es la fractura hidráulica, que puede provocar la contaminación de todo el río irreversiblemente e irremediablemente. Nosotros somos, como seres humanos, somos un 75% de agua, y lo que le pase al río, que es donde se obtienen los principales insumos de agua para la población, le va a pasar a nuestra salud, y está bien que la gente se preocupe, se informe, y a través de esta información termine reclamando a nuestros legisladores y a nuestros gobernantes nuestros puntos de vista, para que justamente se siga teniendo un río limpio, no se afecta a nuestra salud, y que por ahí la generación de empleo en estas actividades extractivas no es tan importante cuando van desmedro de otras actividades que llevan muchísimo más tiempo que las extractivas.